Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí se oye? Sí, perfecto. Muy bien. Ahorita ya voy a empezar a compartir la pantalla, ¿sale? Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí vamos. Ahí está, ¿sale? ¿Dónde está el chatcillo? Ok. ¿Ya se ve todo? Bueno, entonces el día de hoy, bienvenidos nuevamente a esta su infecto clase. No, yo no me voy a ver. No me quieren ver. Ah, no es cierto. Siempre es para mantener mis condiciones en el anonimato. ¿Se creen? Bueno, hoy vamos a hablar entonces de antibióticos. Este es un tema súper importante porque, pues, ya sabemos de que el cuadro negro es el del chat. Ese ahorita lo voy a quitar. Entonces, ahorita vamos a hacer unas consideraciones con respecto a esto. Entonces, antibióticos es un tema súper importante porque, pues, prácticamente es toda nuestra práctica dentro de la medicina. Si ustedes recuerdan, la gran mayoría de las enfermedades van a ser de origen infeccioso y, por lo tanto, pues, tenemos que tener un adecuado uso de los antibióticos. Desafortunadamente, como todos ustedes ya lo han visto, ya lo saben, lo han vivido, el uso y el abuso de los antibióticos ha sido tan exagerado a tal grado que las bacterias se han vuelto cada vez más resistentes y tenemos infecciones causadas por bacterias multidrogoresistentes y luego ya los antibióticos que teníamos que usar ya no funcionan, tenemos que hacer varias combinaciones de antibióticos y luego las bacterias pues crean mecanismos de resistencia tan eficaces que pues nos están dejando sin antibióticos. Entonces, las industrias farmacéuticas pues actualmente, perdón, tienen que estar trabajando a marchas forzadas para desarrollar nuevos antibióticos que puedan superar estos mecanismos de resistencia. Desafortunadamente, no ha habido investigación con respecto a nuevos mecanismos de acción, sino que todo lo nuevo ha sido en cuanto a nuevas formulaciones de los antibióticos que ya conocemos. Entonces, ustedes pues seguramente ya han visto en todas sus clases de diferentes especialidades que tienen pues sus patologías infecciosas, que le dicen con qué antibióticos tratarlos, etcétera. Pero yo sé que ahorita para temas del ENARM es así un poquito complicado aprenderse así todos los tratamientos de cada una de las enfermedades. Entonces, este tema está dirigido para que pues ustedes pues se guíen un poquito más con respecto al manejo de los antibióticos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de mecanismos de acción, vamos a hablar de espectros antimicrobianos. No vamos a mencionar así como que todas las patologías que se tratan con todos los antibióticos. Con todos los antibióticos, ¿sale? Entonces, ahorita voy a cerrar lo que es el chat de grupo de Zoom. Entonces, ahorita no voy a leer preguntas. Las preguntas, las dudas, comentarios, inquietudes que ustedes tengan, los vamos a revisar al final, porque ya la vez pasada me tocó que tenía abierto aquí el chat del Zoom. Luego me tapaba unas partes de la presentación o luego se me querían adelantar un poquito con las preguntas, con temas que ya íbamos a ver. Entonces, ahorita nuevamente les repito, vamos a dejarlo todo esto bien dirigido, poco a poquito, para que ustedes, ahora sí que me los voy a llevar de la manita, para que ustedes lo puedan entender de la manera más fácil, ¿sale? Bueno, entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Rafael Loaiza Rodríguez, soy pediatra infectólogo. Trabajo yo en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Espero que les funcione ahorita esta clase. A lo mejor se les hace un poquito tedioso en algunos aspectos.
A lo mejor incluso yo vi, dije, ay, no, le puse mucho texto en algunas diapositivas, pero pues fue así como lo más que yo pude resumir. Prácticamente esto es como una compilación de los temas de antibióticos de cualquier libro de farmacología, de microbiología, de infectología, etcétera. Entonces, no, pues por esta misma razón, como estuve yo haciendo ahí así como que los cuadros, las tablas, checando así de la gran mayoría de las fuentes, no les dejé una como tal, pero ustedes pueden irse a repasar en sus libros de farmacología, en el que más les guste, ¿sale? Entonces, ahí, ahí. Ay, no avanza esta cosa. Siguiente. Bueno. Primero que nada, les tengo una sorpresa. Vamos a hablar de bacteriología. Entonces, ustedes van a decir, ¿qué? Pero pues, y vamos a hablar de antibióticos. ¿Qué está pasando? Entonces, me equivoqué de clase. ¿Qué onda? No, pues, precisamente quiero dar así como un repaso súper rapidísimo de Bacter para que ustedes puedan comprender un poquito mejor lo que son el uso de los antibióticos. No es el tema, no es la clase ahorita que vayamos a hablar así de cultivos, de pared celular, etcétera, sino es como un repaso así súper rápido, digamos como una introducción para lo que son los antibióticos, ¿no? Entonces pueden estar tranquilos de que vamos a abordar bien ahorita todo el tema normal. Entonces, esto es algo que yo siempre les digo a mis residentes, tanto a los de infecto como a los de pediatría, que con que ustedes tengan el conocimiento de microbiología, que sepan cuáles son las bacterias que les causan las enfermedades, que sepan qué es un coco gram positivo, qué es un bacilo gram negativo, y que con que sepan ustedes cuál es el antibiótico que le pega a esa bacteria, entonces ya van a tener una muy gran proporción de conocimientos para luchar contra estas enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, nuevamente les comento, digo, a veces es un poquito complicado aprenderse todos los antibióticos para cierta patología, pero eso a veces es un poquito más sencillo decir, bueno, sí, yo sé que esto me lo causa un Staphylococcus aureus. Entonces me pongo a repasar a ver cuáles son los antibióticos que le pegan a un Staphylococcus aureus, son tal, 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 tal. Entonces ya sé más o menos cómo puedo dirigir el manejo, ¿okay? Entonces, nuevamente les digo, pues esta clase es para que si en algún caso clínico les ponen un poquito así de temas de microbiología que les dicen, por ejemplo, se aísla un bacilo gram negativo, pues, y la segunda pregunta les ponen cuál es su tratamiento de elección, pues con que ustedes ya saben cuál precisamente esos temas de cuáles son las bacterias causales y los antibióticos que le pegan a esas bacterias, pues prácticamente ya la hicieron. Entonces nos decía un doctor en uno de los congresos que aquí en infectología tenemos una relación así como amor-odio con los microorganismos. Nos encanta estudiarlos, los amamos, así todos, casi casi siempre tenemos una bacteria, algún microorganismo que nos apasiona mucho, nos interesa mucho, para conocerlas y cuáles son sus mecanismos de resistencia, mecanismos de virulencia, etcétera, pero al mismo tiempo, pues para saber cómo lo vamos a eliminar, ¿no? Para en el caso de las infecciones graves. Y pues no solamente esto va a ser para el ENARM, sino que, como les comentaba al inicio, va a ser para prácticamente toda la vida. Entonces, recordemos rápidamente que las bacterias tienen varias formas que nos van a ayudar a clasificarlas, que van a ser cocos, que van a ser redonditas, los bacilos que van a tener forma de bastones y los espirilos que van a ser los espirales. Estas son como a grandes rasgos las formas. De acuerdo con su disposición espacial, vamos a tener ya combinaciones. Por ejemplo, en el caso de los cocos, si tenemos dos cocos, entonces van a ser diplococos. Si tenemos una cadena, van a ser estreptococos. Si están en racimos, se va a llamar estafilococos. Como dato cultural, estafilos en griego quiere decir uva. Entonces, de ahí se deriva el por qué los estafilococos, pues siempre los ponen así como en esta disposición. Por eso le pusieron ese nombre. Tenemos otras que son las tetradas y las arcinas, pero básicamente con lo que siempre vamos a estar trabajando van a ser prácticamente nada más decir como cocos, gram positivos, diplococos, estreptococos y estafilococos.
Dentro de bacilos igual vamos a tener los cocobacilos, que son bastones como un poquito más redondeados. Los bacilos como tal, que son las formas así clásicas en forma de bastón. Los diplobacilos, que van a ser dos. Streptobacilos, igual, que van a ser en cadena. Y las palizadas, que van a formar como tipo un... Vaya, como su nombre lo dice, una palizada. Yo quería decir otra palabra, como un, como una cerca, vamos. Y esas son como las disposiciones comunes de los bacilos. Y por otro lado, los espirilos, pues vamos a tener los vibrios, que son los que tienen forma un poquito así como de comita, como es el vibrio cólera, el vibrio vulnificus. Las espiroquetas, como van a ser las treponemas, y los que tienen forma como sacacorchos, como es el caso de la borrelia, que es la causante de la enfermedad de Lyme. Las bacterias van a tener en su estructura la pared celular, que va a ser una estructura fundamental que les va a dar rigidez y va a formar tanto una barrera física como va a ser un mecanismo de virulencia. ¿Por qué estamos hablando ahorita de la pared celular? Porque dentro de los métodos diagnósticos vamos a usar la tinción de Gram. La tinción de Gram va a ser una combinación de tinturas, el que vamos a poner en el portaobjetos para en el momento en que tengamos algún cultivo positivo, y vamos a fijar a la bacteria y le vamos a poner todas estas coloraciones. Y ya de acuerdo a la estructura de la pared, va a agarrar diferentes tonalidades. Por ejemplo, los gram positivos van a agarrar una coloración un tanto azul o moradita, y los gram negativos van a tender a ser un poquito más hacia lo rosa o rojo. Y de esta manera nosotros nos orienta muchísimo para pues saber qué es lo que está teniendo nuestro paciente. A lo mejor todavía no tenemos un cultivo en el género y la especie, pero podemos ir al microscopio y hacer una tinción de Gram. Entonces, en ese momento yo digo, no, pues le acabo de encontrar bacilos Gram negativos, entonces yo ya ahora sí voy a saber cómo voy a dirigir el tratamiento de acuerdo con el cuadro clínico de mi paciente. Entonces, aquí vemos en esta imagen lo que son los gram positivos. Podemos ver cómo se tiñe de una coloración un tanto azul, y los gram negativos, que son, que agarran un color entre rosa y rojo. Entonces, aquí podemos ver muy bien definidas las formas. Aquí en los gram positivos, como se encuentran así en cadenitas y son redonditos, podemos decir que estamos ante un estreptococo. No sabemos todavía el género y especie. No sabemos a lo mejor si es un estreptococo piógenes, o algún otro tipo de estreptococo. Y aquí de este lado tenemos, vemos que son pues bacilos gram negativos, ¿no? Entonces ya después les tendrán que hacer las pruebas de las bioquímicas, coagulación, etcétera, pero no es el tema de hoy. Entonces aquí nuevamente podemos ver cocos gram positivos y bacilos gram negativos. Recordando otra vez un poquito de esta clasificación, podemos tener bacilos gram positivos, cocos gram positivos, algunas que se ramifican de manera filamentosa. Esto le llamamos nosotros como las bacterias que quieren ser hongos, porque tienen estas estructuras que se asemejan un poquito más a los hongos, que parecen como hifas, pero en realidad son bacterias, como son las actinomices y la nocardia. Entonces, eso es bien importante porque, por ejemplo, aquí los residentes de pediatría a veces tienen como que ese vicio de que les preguntas una vez, ¿cuál bacteria te causa, por ejemplo, neumonía? Y luego te dicen, gram positivos, pero sí, gram positivos, pero ¿qué? Bacilos gram positivos, cocos gram positivos. Entonces, siempre tenemos que acostumbrarnos a clasificar bien si es un coco gram positivo o un bacilo gram positivo, si es un coco gram positivo o si es un coco gram negativo. Entonces, aquí hablando de bacterias gram positivas, tenemos bacilos gram positivos, como son Listeria, Bacillus Corynebacterium, y dentro de los anaerobios, que la más común es Clostridium, que es la que nos da muchos problemas, como es en el caso del tétanos, Clostridium tetani, en el caso de la colitis pseudomembranosa, que antes llamaba Clostridium difficile, ahora le cambiaron el nombre a Clostridioides difficile. En el caso de los cocos gram positivos, pues también tenemos los estreptococos, los estafilococos. Dentro de los estreptococos tenemos los del grupo Viridans, el estreptococo pneumoniae, que es el del los de alfa hemólisis,
de los de beta hemólisis, el tan temido estreptococo piógenes o estreptococo del grupo A. Y en el caso de estafilococos, tenemos tanto los coagulase positivo como coagulase negativo, como son estafilococos aureus, que es un coagulase positivo, y dentro de los coagulase negativos, como son epidermidis y estafilococos saprofíticos. Entonces, estos son los patrones de hemólisis que podemos encontrar en un agar sangre. Y en el caso de gram negativos, pues nuevamente, como les decía, también tenemos estas mismas disposiciones. Tenemos los diplococos gram negativos, que son principalmente las neisserias, neisseria gonorrea y neisseria meningitidis, o mejor conocido como gonococo y meningococo, respectivamente. Los cocobacilos, como son Haemophilus influenza, Barbetella pertussis, Pasteurella brucella, Francisella tularensis. Dentro de los bacilos vamos a tener la clasificación de los que fermentan lactosa, que son las enterobacterias como tal, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, y las que no entran dentro de la clasificación de enterobacterias, como son Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Proteus, bueno esas sí las llegan ahí a poner a veces como enterobacterias, pero hablando de Pseudomonas no cabe como si fuera enterobacteria. Entonces, ahora sí vamos a hablar bien de los antibióticos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos así nuestro paciente, sabemos que pues ya vimos el cuadro clínico, sabemos a lo mejor cuáles son las bacterias que le pueden estar causando problemas, pero ahora, ¿qué antibiótico voy a elegir? Esto no es así como algo al azar. Luego a veces yo le digo a los doctores de la terapia intensiva, parece que queremos jugar a la ruleta rusa, a la ruleta de los antibióticos, como para ver ahora cuál le toca. No, sino que pues tenemos que establecer muy bien ciertos puntos, como son los factores del hospedero. La historia clínica, cuál es la gravedad de la infección, las alergias, si hay, si es una paciente embarazada, si tiene falla renal, falla hepática, si es una mujer que está en lactancia, en el caso de los niños, qué edad tiene, cuál es su peso, si podemos usar ciertas dosis para su edad, o tenemos que ajustarle también las dosis con el peso, etcétera. Entonces, son algunos de los factores con respecto a nuestro paciente. Con respecto al organismo, ¿cuál es el microorganismo que aislamos o en qué estamos sospechando? Si, por ejemplo, me llega un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, entonces yo sé que lo más común es un neumococo. O si me llega un paciente con una diarrea de la revolución, que ya trae moco y sangre, entonces yo ya tengo que pensar que es un bacilogram negativo, una enterobacteria. Si trae una celulitis, yo pienso en un estafilococcus aureus, etc. Entonces, dependiendo del cuadro clínico con el que llega mi paciente, ya más o menos voy ubicando cuál es el microorganismo causal. O en todo caso, por ejemplo, en las intrahospitalarias, yo tengo un hemocultivo y voy al microscopio y le hago una tinción de Gram y encuentro un bacilo Gram negativo, entonces ya con eso me va a orientar también muchísimo de cómo le voy a dirigir el tratamiento, qué antibiótico voy a elegir, ¿no? Una vez que tengamos ya la susceptibilidad, que es el antibiograma, entonces ahí sí vamos a poder dirigir todavía mejor cuál va a ser el antibiótico pues, que más le queda a mi paciente. Dentro de factores del fármaco, farmacocinética, farmacodinamia, efectos adversos, ¿qué quiere decir esto? Si le voy a dar el medicamento vía oral, intravenoso, por ejemplo, si mi paciente tiene una bacteriemia, yo se le tengo que dar el tratamiento intravenoso, no le puedo dar algo vía oral. O si es un paciente que trae, por ejemplo, una celulitis y le puedo dar el tratamiento vía oral, si no está complicado, lo puedo mandar a casa con tratamiento vía oral. Todo eso lo podemos ver. Recordemos que en antibióticos tenemos unos puntos que son la biodisponibilidad, que son qué tanta cantidad de antibiótico metabolizado llega a los tejidos. Esto es también precisamente tema farmacocinética, farmacodinamia.
Y esto va de la mano también con el factor del hospedero, porque hay algunos antibióticos también que dependen de tiempo, antibióticos que dependen de concentración, principalmente los que dependen de tiempo se metabolizan a nivel renal. Si mi paciente tiene una falla renal, yo de preferencia no le puedo dar un antibiótico que se metabolice de esta manera, tengo que cambiar, etcétera. Entonces, aquí es como pues también intervienen estos factores. Interacciones medicamentosas o terapia previa. Eso también, la terapia previa es súper importante en el contexto de los pacientes hospitalizados, que pues le decimos nosotros coloquialmente los que ya vienen toreados, que ya vienen de la consulta con muchos antibióticos previos y que pues nosotros ya sospechamos que tengan cierto grado de resistencia. O incluso si estamos tratando a un paciente de manera externa, pero no le ha funcionado bien el antibiótico, pues entonces ver si está interaccionando con algún otro fármaco que esté tomando mi paciente, si las dosis son adecuadas, la presentación, o si ya había tenido terapia previa con el mismo antibiótico, pero a lo mejor le dieron otra marca o le dieron antibiótico de la misma familia, pues entonces muy seguramente ya no le va a estar funcionando, etcétera. Entonces, esto es con respecto a factores del fármaco. Con respecto a las dosis, puede depender o no dependiendo de la gravedad de la infección. Si usualmente nuestras guías de sobrevivir a la sepsis nos dicen, si llega un paciente séptico chocado, de preferencia yo me tengo que ir al antibiótico del más amplio espectro y prácticamente dar una dosis de carga a la dosis tope para evitar la mortalidad. Con eso se ha demostrado que hay una disminución de la mortalidad. Si mi paciente pues se encuentra estable, incluso que no amerita ser hospitalizado, puedo pues yo darle la dosis convencional, darle a lo mejor una dosis un poquito más bajita. O en el caso de amoxicilina, por ejemplo, pues todos sabemos que la dosis convencional es de 40-60 miligramos kilo día, pero en el caso de algunas infecciones como son sinusitis, se puede incrementar la dosis hasta 90 miligramos kilo día, ¿no? Dependerá aquí mucho de la infección. O en el caso, por ejemplo, de la otitis media, todos sabemos también de que el antibiótico inicial, pues idealmente tiene que ser amoxicilina sola. Pero si mi paciente persiste con datos de infección, con secreción, con exudado purulento, y ya sospechamos ahí en resistencia al antibiótico, entonces ya podemos utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico. Que esto es también un tema muy común que pasa con respecto a la práctica clínica, ¿no? Entonces, dependerá de la gravedad de la infección, nuevamente de nuestro paciente. La vía de administración, eso también va muy de la mano con farmacocinética, farmacodinamia. Si es vía oral, si lo vamos a administrar intravenoso, intramuscular, para que sea de depósito, que requiere mi paciente múltiples dosis al mes, por ejemplo, en el caso del tratamiento de erradicación del estreptococo piógenes. Si va a ser una administración rectal, supositorios o vaginal, como son los óvulos, etcétera, ¿no? ¿Qué tanto va a durar mi tratamiento? Va a depender de acuerdo con la patología o del microorganismo. Por ejemplo, en el caso de meningitis, pues no hay así como un estándar de decirle, ah, sí, a todos les voy a dar 7 días de tratamiento. Eso va a depender mucho del microorganismo que aislamos. Por ejemplo, si es un neumococo, yo le puedo dar el tratamiento entre 7 y 10 días. Si me sale una pseudomonas, le tengo que dar el tratamiento 21 días, etcétera. Entonces, depende mucho de todo esto. Ahora bien, pues vamos a hablar de la clasificación de los antibióticos con respecto a si son bacteriostáticos o si son bactericidas. Si son bacteriostáticos, estos van a inhibir el crecimiento y la multiplicación celular. ¿Qué quiere decir eso? Van a paralizar todos sus mecanismos de la bacteria, van a evitar que se sigan dividiendo y las van a dejar en un estado así como durmiendo para que la respuesta inmune del organismo, ahora sí, ella solita se encargue bien de controlar la infección, ¿no? A lo mejor uno puede pensar, dices, bueno, ¿por qué tengo un bacteriostático y no las mato a todas? Pues depende mucho del mecanismo de acción, pero pues también recordemos que tenemos un sistema inmune que a eso se dedica, entonces nosotros con el antibiótico pues le vamos a dar una ayudada. Y en el caso de los bacteriostáticos, pues nada más
Al inhibir este crecimiento y la multiplicación celular, vamos a permitir que el sistema inmune haga lo suyo. Sin embargo, esto es por lo mismo un mecanismo reversible. Si mi paciente no se toma el medicamento a sus horas o si corta el tratamiento antes de lo esperado, pues entonces puede reincidir la infección. Por eso es que se llaman que son reversibles. Por otro lado, tenemos los bactericidas, que como su nombre lo dice, pues esos van a llevar a la muerte celular y estos sí van a ser irreversibles. Con respecto a su mecanismo de acción, pues vamos a tener los que van a inhibir la síntesis de la pared, la síntesis de proteínas, la síntesis de los ácidos nucleicos, inhibición de la síntesis de folatos y la disrupción de la membrana citoplásmica. Esto lo podemos ver aquí en esta imagen. Esta imagen me gusta mucho porque viene como muy, para que como muy sintetizado todos estos mecanismos de acción, que son los que ya comentamos, por ejemplo, la interferencia con la síntesis de la pared, que a través del bloqueo de la síntesis de los peptidoglucanos, que van a ser antibióticos bactericidas y que van a ser las penicilinas, bueno, en general los betalactámicos, los glucopéptidos, como es la vancomicina, y la isoniazida, ¿no? Dentro de los que van a interferir con la membrana celular, que van a ayudar a la pérdida de la permeabilidad, salida del citoplasma, esto pues también le va a causar la muerte a la bacteria. Entonces aquí vamos a hacerle hoyos a la bacteria, la vamos a perforar, y todo su citoplasma se va a salir. Entonces, pues ahora sí que se le va a ir la vida ahí por los agujeros, ¿no? Entonces, por eso es que va a ser bactericida. Dentro de estos antibióticos vamos a tener las polimixinas y la daptomicina. Tenemos también la interferencia con la síntesis de los ácidos nucleicos, en los cuales nos van a inhibir la replicación y la transcripción a través de la inhibición de enzimas, ya sea es la DNA girasa, como son en el caso de las quinolonas, o que nos inhiben la polimerasa, como es en el caso de la rifampicina. Por lo mismo que pues vamos a prácticamente matarle el código genético de la bacteria, pues ya no va a sintetizar todas las proteínas y todos los órganos, todo lo que requiere para sobrevivir. Entonces, por eso, pues va a ser un antibiótico bactericida. Con eso, pues también la vamos a matar. Por otro lado, tenemos las que van a interferir con la síntesis de proteínas en los ribosomas. Aquí ya estamos hablando prácticamente de los antibióticos bacteriostáticos. Tenemos tanto los que inhiben la subunidad 50S y la subunidad 30S. Dentro de los que inhiben la unidad 50S, vamos a tener la eritromicina, la clindamicina, el clorampenicol. Y de los que inhiben la 30S, van a ser los aminoglucósidos, las tetraciclinas, las glicisglicinas. Y los que inhiben prácticamente todo este complejo van a ser las oxazolidinonas, como es el inesolid. Como un recordatorio o la mnemotecnia para que, por ejemplo, en el caso de los macrólidos, es que ustedes recuerden que el prefijo macro quiere decir grande. Entonces, ustedes si recuerdan que son la subunidad 50S y la 30S, pues 50 es mayor que 30, por lo tanto, 50 es grande y grande, se dice macro, por lo tanto, es el macrólido. Entonces, la forma en que ustedes se pueden aprender más fácilmente macrólidos. Macros es grande, entonces, ¿cuál es la unidad más grande del ribosoma? La 50S. Ahora, si nos vamos, aquí nada más tenemos una consideración especial de que los aminoglucósidos en ciertas dosis, en dosis un poquito más altas, pueden llegar a ser bactericidas. Y ahora, si nos vamos a la inhibición de la vía del ácido fólico, pues aquí ya tenemos las sulfonamidas, ¿no? Que van a inhibir precisamente esta enzima, que es la teroato se sintetasa, y de esta manera, pues también la bacteria va a dejar de funcionar adecuadamente. Por lo tanto, ese también va a ser considerado un antibiótico bacteriostático. Entonces, si lo vemos como por si son bactericidas o bacteriostáticos, todo lo que se encuentra aquí del lado derecho van a ser antibióticos bactericidas y todo lo que se encuentra aquí del lado izquierdo van a ser bacteriostáticos, con la consideración de los aminoglucósidos que a dosis elevadas pueden llegar a ser bactericidas.
Entonces ahora ya vamos a hablar bien de cada uno de estos antibióticos. En el caso de penicilina, de beta-lactámicos, pues nuestro primer antibiótico fue la penicilina. De esta las podemos nosotros clasificar en antibióticos de espectro reducido o de amplio espectro. Si tenemos dentro del espectro reducido, vamos a tener las penicilinas naturales, como son la penicilina sódica cristalina, que se puede administrar vía intravenosa o vía intramuscular, la benzatínica y la procainica, que son de depósito. Estas tienen la principal diferencia es que la benzatínica va a tener un depósito de aproximadamente 30 días y la procainica va a tener un depósito de aproximadamente 7 días. De ahí se deriva de que nos dicen, no, pues penicilina benzatínica, dosis única. Tú dices, ¿por qué dosis única? Precisamente porque en su farmacocinética y farmacodinamia va a crear un depósito que va a estar liberando el antibiótico poco a poco y que va a durar 30 días. En el caso de la procainica, que tenemos que estar, se dan las dosis un poquito más repetidas, precisamente es porque dura 7 días. Y dentro de las penicilinas orales, tenemos la penicilina B, la cual pues prácticamente no la hay en México, ¿no? Entonces, esta es una pregunta a veces un poquito truculenta, y que incluso en las guías de práctica clínica, es hasta cierto punto absurdo porque le ponen ahí, el tratamiento de elección es la penicilina B. Digo, pues sí, pero no tenemos penicilina B en México, entonces tenemos que buscar cuáles son las otras opciones para ciertas patologías, ¿no? Entonces, siempre tengan en consideración de que la penicilina B en México no hay. Y aparte, no se ven con la finta, es penicilina B, no es penicilina 5, ¿sale? Porque una vez también así, uno de los residentes me contestó, es la penicilina 5, no, no es penicilina 5, es penicilina B, porque así como tenemos la penicilina G, tenemos la penicilina B. Luego, tenemos los que son de espectro un poquito más reducido, que son las penicilinas antiestafilocócicas o las penicilinas que van contra las penicilinasas, como son la meticilina y la oxacilina. La meticilina es un antibiótico que pues prácticamente tampoco lo hay. Meramente se usa ese término ya como que de forma histórica para hablar un poquito de lo que es la resistencia, específicamente del Staphylococcus aureus. Entonces, la meticilina pues se administraba por vía parenteral, actualmente no la hay. Con la que tenemos es la oxacilina, que a lo mejor tampoco ustedes la van a encontrar así, sino que pues todos conocemos la dicloxacilina, siempre sabemos, ah, sí, la dicloxacilina, pero cuando ustedes se van a buscar a los libros dicloxacilina como tal, no la encuentran, sino que ustedes van a encontrar oxacilina o cloxacilina. De todas maneras, es exactamente la misma, la cual va a ser una penicilina que va a ir específicamente contra estafilococos. Por eso se le llama de un espectro muy reducido. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello, de los espectros. Entonces, de aquí se deriva, por ejemplo, hablando de meticilina, regresando a este punto, que cuando hablamos de Staphylococcus aureus, cuando ya hacen resistencia a los antibióticos, hablamos de meticilino resistente. Entonces, ustedes en toda su literatura van a ver Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Staphylococcus aureus meticilino resistente, etcétera, pero prácticamente se va a referir a esta familia de antibióticos. Entonces, si ustedes tienen un antibiograma, un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ustedes sepan que no le pueden dar dicloxacilina, porque ya precisamente como es de la misma familia, va a tener resistencia. Entonces, hay algunas literaturas que sí les mencionan bien oxacilino resistente, lo cual sería como un poquito más correcto porque es lo que sí hay en el mercado. Pero por razones históricas, pues siempre se utiliza meticilino resistente, pero de todas maneras sepan que en este caso no le podemos dar dicloxacilina. Ahora nos vamos a ir a los de amplio espectro, que son los que nos van a abarcar tanto cocos gram positivos, bacilos gram negativos, incluso hasta pseudomonas. En el caso de los que son del espectro un poquito más extendido, vamos a tener las aminopenicilinas, como son la ampicilina, que va a tener esta cobertura tanto para los cocos gram positivos, especialmente
estreptococos, enterococos, Listeria monocitógenes. Esta es una pregunta que, por ejemplo, es clásica de pediatría. Por ejemplo, en el caso de sepsis neonatal, siempre nos dicen, ¿y por qué le das ampicilina? Y todo el mundo dice, ah, pues sí, para cubrirle el estreptococo del grupo B. ¿Y qué más le cubres con la ampicilina? Es ahí cuando ya, dicen por ahí, es cuando la puerca tuerce el rabo, porque dices, no, pues nada más, estreptococo del grupo B. Pero no, ampicilina también les cubre Listeria monocitógenes, que también es una de las causas más frecuentes de sepsis temprana, pero cuando son pacientes que ya se encuentran ahí muy graves, ¿no? Entonces, por eso también ustedes van a ver que a lo mejor cuando hablan de infecciones de vías urinarias, se menciona la ampicilina, porque precisamente va a tener también una acción contra los bacilos gram-negativos. Por otro lado, tenemos la famosísima y recurrida amoxicilina, la cual, pues, uy, esta es como la panacea prácticamente para las infecciones de vías urinarias, de vías respiratorias. Entonces, para todo, pues, casi siempre usamos amoxicilina, precisamente también porque hay algunos bacilos gram-negativos a los cuales van a tener actividad, ¿no? Esto es hablando nada más de estos dos. Ahora, ¿por qué no incluimos aquí en esta clasificación los antipseudomonas? Porque precisamente esos antibióticos van a ser especiales. Amoxicilina y ampicilina no tienen actividad antipseudomonas, como son ticarcilina, piperacilina y carbenicilina. Estos dos, ticarcilina y carbenicilina, tampoco los hay en el mercado. El único que tenemos acceso es piperacilina. Entonces, piperacilina es la única penicilina que sí tiene actividad anti-pseudomonas, ¿ok? Ya por otro lado, vamos a tener las combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que un inhibidor de beta-lactamasa va a ser una sustancia que se va a ir precisamente contra esta enzima que va a eliminar el antibiótico y va a tener como un efecto kamikaze, sabe que va a ser eliminada para que permita que el beta-lactámico como tal vaya y haga su acción, ¿okay? Sin que sea eliminada por la beta-lactamasa. Estas combinaciones van a ser ampicilina-sulbactam, amoxicilina-clavulanato y piperacilina-tazobactam. Por eso les comentaba al inicio de la presentación que pues casi siempre decimos amoxicilina sola de inicio. Y cuando ya hablamos de resistencia, nos vamos a amoxicilina clavulanato. ¿Por qué? Porque sospechamos de que es una bacteria que ya sea productora de beta-lactamasas. Y precisamente para esto es que vamos a utilizar el clavulanato, para que el clavulanato se vaya directamente a atacar a la beta-lactamasa y permitir que la amoxicilina haga su acción. Amoxicilina clavulanato la tenemos en presentación, todos sabemos, bioral y presentación intravenosa. Ampicilina subactam y piperacilina tazobactam son presentaciones parenterales. Ahora sí, hablando de aspecto antimicrobiano, vamos a tener de aquí de las penicilinas, pues que son antibióticos de un amplio espectro. Nos van a dar cobertura contra gram positivos. Ahora sí que aquí yo no les digo toda esta clasificación de cocos gram positivos, bacilos gram positivos, porque les va a dar cobertura a ambos. Nos va a cubrir tanto cocos gram positivos, aquí lo estamos viendo, cocos gram positivos, como algunos bacilos gram negativos, como son Clostridium, las especies de Clostridium, como son Clostridium tetani, aquí no nos pega tanto Clostridium difficile, y la gran mayoría de los anaerobios. Nos va a dar cobertura contra los enterococos, contra Staphylococcus aureus, contra los otros estafilococos, que son los coágulos negativos que ya habíamos comentado, como son Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, etc. Habíamos hablado de estas familias de bacterias, que dijimos como las bacterias que quieren ser hongos, como son actinomices, la penicilina es el tratamiento de elección para estas bacterias. Hablando de gram negativos, pues tenemos los cocos gram negativos, como son Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrhea era como penicilina, el tratamiento de elección era el de primera línea. Sin embargo, ya en los últimos años, pues ya se ha documentado muchísimo la resistencia a penicilina por parte del gonococo.
Por lo tanto, pues ya no esa primera línea. Antes, sí, la pregunta clásica era, ¿usted encuentra en una tinción de Gram cocos Gram negativos, en un exudado uretral? Entonces, ustedes inmediatamente era así como que la asociación exudado uretral, diplococos Gram negativos, es una Neisseria, por lo tanto, el tratamiento es penicilina. Pero debido a la presencia de resistencias, pues ya no se usa, ya no es de primera línea. Pero siempre tenemos que tener en consideración de que Neisseria es susceptible a penicilina. Tenemos otro anaerobio, que es Pasteurella multocida, el cual también va a tener una adecuada acción, los beta-lactámicos. ¿Cuáles van a ser estos usos? Entonces, si ustedes ven que tenemos aquí cocos gram positivos, estafilococos aureus, enterococos, pues entonces vamos a hablar de neumonía, vamos a hablar de endocarditis, de peritonitis. Ah, eso también es bien importante para sífilis. Treponema pallidum también es susceptible a penicilina y es el tratamiento de elección. Prácticamente es como ya actualmente el único tratamiento, ahora sí que de primera línea, que usan con penicilina, que va a ser la sífilis. En el caso de aminopenicilinas, pues vamos a tener. Las vamos a dar como tratamiento de infecciones respiratorias, meningitis, infecciones de vías urinarias, endocarditis, etc. Y en el caso de los anaerobios, pues ya dijimos, en el caso del tétanos, que es Clostridium tetani, las mordeduras de perro o del gato por la Pasteurella multocida, también se encuentran muy bien indicados. Entonces, por eso a mí me gusta mucho hacer este meme en el que, pues, le ponen ahí interconsulta infecto porque la penicilina se nos hace muy bajita. A mí la verdad es que pues sí me da hasta cierto punto coraje que me pidan ese tipo de interconsultas porque pues estamos viendo todo este espectro de bacterias, todo lo que le pega a la penicilina. Entonces realmente no es así de que es que se me hace bajito la penicilina, es que no me gusta que le dejas penicilina. Oye, pues ve todo lo que le pega a la penicilina. Entonces realmente no es que sea hasta cierto punto bajita. No, aquí no estamos hablando como tal de potencia, estamos hablando de aspectos antimicrobianos. Vámonos a las cefalosporinas. Las cefalosporinas también son actualmente el antibiótico más recurrido, tanto a nivel institucional como a nivel en la práctica privada. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que nos llegan siempre con sus tres inyecciones de ceftriaxona o que todo el mundo pues nos estamos quejando de que pues a todos les dejan ceftriaxona o incluso han habido pacientes que hasta con cefixima que es el equivalente a ceftriaxona pero vía oral y por lo tanto pues nuestros pacientes terminan haciendo una resistencia súper importante. Entonces vamos a clasificarlos. Aquí les puse así como un codiguito de colores con respecto a las generaciones. Si recuerdan, dijimos de que los cocos gram positivos iban a teñirse de un color azulito y los ácidos gram negativos iban a teñirse de un tono un poquito rosita, entonces por eso se los dejé como así de esos colores. Entonces, las cefalosporinas de primera generación nos van a dar una adecuada cobertura contra cocos gram positivos y algunas enterobacterias. No son muchas, pero lo predominantemente son los cocos gram positivos. Por lo tanto, estas las vamos a usar para algunas infecciones de piel y tejidos blandos por estafilococos y en algunas infecciones urinarias. Las cefalosporinas de segunda generación nos van a cubrir tanto cocos gram positivos como algunos bacilos gram negativos y algunas enterobacterias. Dentro de los antibióticos de este grupo son cefuroxime y cefaclor, por lo tanto, están indicados en neumonía adquirida en la comunidad, otitis media, sinusitis, enfermedad de Lyme o en algunas faringitis estreptocócicas. De los antibióticos de tercera generación, tenemos los ya principalmente bacilos gram negativos. Aquí tenemos los cocos gram negativos, como son Neisseria, tenemos Haemophilus influenzae. Pero va a tener menos actividad contra cocos gram positivos. De estos, pues todos conocemos la famosísima ceftriaxona, la cefotaxima, otros que no son tan conocidos que casi no los tenemos, que son cefdinir, cefpodoxime.
Aquí tenemos la consideración especial. Ceftazidima es la única cefalosporina de tercera generación con actividad anti-pseudomonas. ¿Okay? Esto es así, pregunta prácticamente, pregunta de examen, pregunta de residencia, todos lados, así siempre preguntamos. ¿Cuál es el antibiótico? ¿Cuál es la cefalosporina de tercera generación con actividad anti-pseudomonas? Es ceftazidima. Tenemos otra cefalosporina de tercera, que es efiksime, que es de vía oral. Entonces, pues prácticamente si nosotros vemos a un paciente que le mandaron cefiksime, pues sabemos que le están, es como si les hubieran dado ceftriaxona, pero pues vía oral. Entonces, el espectro antimicrobiano es ya un poquito más amplio, son bacilos gram-negativos, bueno, en general, gram-negativos y algunos cocos gram-positivos. Por lo tanto, vamos a darle con eso la cobertura para las meningitis, la sinusitis, la otitis media, las neumonías. Es la indicación para, si nosotros sospechamos de una infección por neumococo resistente a penicilina, que por ejemplo, que nos mandan, no, pues que trae una otitis media, que ya le di amoxicilina clavulanato y que no respondió, entonces yo ya tengo que sospechar que haya un estreptococo resistente a penicilina, por lo tanto aquí sí estaría indicado una cefalosporina de tercera generación. Gonorrea ya es el, en el caso de las cefalosporinas, es el tratamiento ya de elección para Neisseria gonorrea. Enfermedad de Lyme, también está indicada la cefalosporina en tercera, la fiebre tifoidea y otras salmonelas. Las cefalosporinas de cuarta generación ya van a ser prácticamente para microorganismos e infecciones intrahospitalarias, para cocos gram-positivos, algunos resistentes a penicilina, bacilos gram-negativos que ya también tengan un cierto grado de resistencia a las generaciones anteriores, y estos van a tener ya acción directamente contra pseudomonas, como son cefepime. Por otro lado, tenemos incluso ya la quinta generación. Esas son formulaciones que son cada vez más recientes, que también ya se van más dirigidas contra las infecciones intrahospitalarias, especialmente por Staphylococcus aureus, meticilina resistente, Pseudomonas multidrogo resistente, etc. Incluso hay alguna, están haciendo ya combinaciones de cefalosporinas con inhibidores de beta-lactamasas, como son ceftazidime avibactam, que es uno de los más nuevos. Entonces, pues para que vean qué tan grave es el problema de la resistencia bacteriana en estos tiempos. Entonces, esta grafiquita es como para que se acuerden más de lo que son, cómo se abarcan las generaciones de las cefalosporinas. Entonces, dentro de la primera generación, pues vamos a ver que tiene mayor espectro de los gram positivos. Conforme va avanzando esta generación de generaciones, este espectro en los gram positivos va cayendo, pero por otro lado va incrementando la cobertura contra los gram negativos. Esa es como que prácticamente la clave para saber la diferencia entre una cefalosporina, por ejemplo, de una primera generación contra una de una tercera generación. Es la cobertura que pues aquí también ya los estuvimos comentando. Entonces, vámonos a la artillería pesada, que son los carbapenémicos y los monobactams, que son como nuestros rescates en hospital cuando ya tenemos bacterias productoras beta-lactamasas de espectro extendido, que si ya tienen muchísima resistencia, te dices, no manches, ¿qué vamos a hacer ahora con este hemocultivo, con esta bacteria? Pues para eso tenemos los carbapenémicos. Entonces, los carbapenémicos van a ser los de mayor espectro. Van a, como les comentaba, van a tener acción contra las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, que son las BLE. Por ejemplo, en el hospital siempre vemos E. coli BLE, Klebsiella pneumoniae BLE, Proteus BLE, etc. Entonces, a eso se refiere. Las beta-lactamasas de espectro extendido nos eliminan prácticamente toda acción contra los otros beta-lactámicos. Entonces, casi siempre cuando vemos una, por ejemplo, una E. coli BLE, vemos en el antibiograma que se encuentran inutilizadas ya las cefalosporinas. Entonces, ya en este caso,
O me puede ir a una piperacilina tosabactam o me puede ir a un carbapenémico. Estas ya son, ya son manejos un poquito más así de nosotros de los infectólogos por el aspecto de las betalactamasas, que son betalactamasas, que si tiene una sola, que si son las KPC, etcétera. Entonces, yo quiero con que ustedes se queden con que van a cubrir a las productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. De estos tenemos imipenem cilastatino, el famosísimo meropenem, ertapenem y tenemos una nueva formulación que es el doripenem. El imipenem cilastatino tiene un poquito más de actividad contra los cocos gram positivos y es un poquito más de elección contra infecciones intraabdominales. Meropenem se usa más para enterobacterias y pseudomonas, tiene mejor actividad anti-pseudomonas. Y en el caso de meningitis, se prefiere meropenem porque la molécula no tiene el riesgo tan elevado de causar convulsiones como lo ha sido imipenem. Se ha visto que imipenem pues, ha hecho que algunos pacientes convulsionen y meropenem pues, no tanto. Entonces, en el caso de meningitis, se prefiere meropenem. Y ertapenem es un antibiótico, es un carbapenémico intramuscular que pues, se usa principalmente para enterobacterias, pero es muy raro su uso. Entonces, vamos nosotros a reservarlo para estas bacterias que ya son multiresistentes. Por otro lado, tenemos los bonobactams, o mejor dicho, el monobactam, que es Astronam, que es pues, prácticamente el único, que va a tener espectro contra los bacilos gram-negativos, pero pues también es un antibiótico que pues prácticamente no se usa, no lo hay en los hospitales y pues tenemos mejores antibióticos como son los carbapenémicos, por lo tanto pues y como que históricamente pues por eso se comenta el aspecto de los monobactamos. Vamos a cambiar ahora a los glucopéptidos. Los glucopéptidos también van a ser antibióticos bactericidas. Estos van a inhibir la síntesis de la pared de la bacteria. Los ejemplos van a ser vancomicina y teicoplanina. Entonces, ya estamos como que tocando esos antibióticos que siempre vemos en hospital. Así ya dijimos, ah, meropenem, es ceftriaxona. Ahora ya vamos con vancomicina. Entonces, la vancomicina es un antibiótico bactericida que va a tener espectro contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Si se acuerdan, dijimos cuando hablamos de los beta-lactámicos, de que pues teníamos para nuestro antibiótico antiestafilocócico va a ser la dicloxacilina. Y que decíamos de que si teníamos los cultivos que era resistente a meticilina, pues entonces aquí es ahora ya cuando entra la vancomicina. Cuando yo tengo ya un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, perdón, es cuando ya voy a dar esa la vancomicina. También me va a dar cobertura contra estreptococos, enterococos y Clostridioides difficile. También está indicado dentro de, ahora sí, de las patologías, la meningitis por el neumococo resistente a penicilina. Por eso que siempre ustedes ven cuando llega un paciente con meningitis que se le da ceftriaxona y vancomicina, dosis meningias, para ampliar esta cobertura contra el neumococo resistente. Está indicado para la diarrea contra Clostridioides difficile, pero aquí la consideración especial es que tiene que ser vía oral, porque la vancomicina parenteral no llega adecuadamente al intestino. Entonces, si yo se lo doy por vía oral, pues va a tener una mejor oportunidad de llegar al intestino, pero aunque sea con la biodisponibilidad un poquito más bajita, pero va a ser mejor que si se la administro parenteral. La neutropenia febril, es una consideración hasta cierto punto especial, porque en el caso de neutropenia febril, ya está bien protocolizado cuáles son los antibióticos iniciales. Por ejemplo, siempre nos ponen una cefalosporina junto con un aminoglucósido y después, si mi paciente persiste febril, entonces le agrego vancomicina. Entonces, vancomicina es dentro de los antibióticos de primera línea para los pacientes con neutropenia febril. En el caso de las peritonitis por enterococos, se acuerdan que hablábamos que los enterococos les pega la ampicilina. Pues si esta ampicilina ya se hizo resistente, entonces aquí también ya entra la vancomicina.
Y también va a ser el uso de los glucopéptidos, el tratamiento preferido para las infecciones relacionadas a dispositivos en el caso de los pacientes con derivaciones de líquidos fueloraquídeos. Normalmente, o idealmente, mejor dicho, nosotros deberíamos indicar el glucopéptido, pero midiendo los niveles de vancomicina, porque pues es muy conocida esa nefrotoxicidad cuando son dosis muy altas. Este es un antibiótico que depende de tiempo, es un antibiótico hidrofílico y por lo tanto pues le pega más al riñón. Y dentro de esos otros efectos secundarios pues va a ser el síndrome del hombre rojo. Es decir, el antibiótico se pasa a una dosis un poquito más rápida, que haya una velocidad de infusión más rápida, pues va a causar unas lesiones. Eso es como para que se acuerden, pero este es el verdadero síndrome del hombre rojo, en el cual es una reacción mediada por histamina. No quiere decir de que mi paciente sea alérgico. Esto es muy común que pase en hospital. Por ejemplo, le están pasando antibiótico, vancomicina a un paciente y de repente me dicen, doctor, el niño hizo alergia a la vancomicina. Ya vimos, ¿no? Pues ya tenía varios días que ya le estaban pasando la vancomicina y nada más en esa ocasión, pues hizo ese rash. Entonces, hay que corroborar la velocidad de infusión y ya en algunos casos sí ha pasado que dicen, no, es que se la pasaron muy rápido, se lo pasaron en media hora, ¿no? Pues ahí está la causa de esta reacción, sin ni siquiera ser necesaria una que sea alergia, ¿no? Si fuera una alergia, entonces ahí sí, aunque se le estuviera pasando la velocidad adecuada, pues prácticamente de las primeras dosis o mucho más adelante empiezan a hacer tolerancia y pues ahora sí nos hacen rash muy aparatosos. Entonces ahí sí, eso sí ya sería una alergia a vancomicina, pero de lo contrario, lo principal es el síndrome del hombre rojo. Aminoglucósidos van a ser los que inhiben la síntesis de proteínas por unión de las unidades 30S. Quedamos que podían ser tanto bactericidas como bacteriostáticos. Dentro de estos, los que conocemos son estreptomicina, amikacina, gentamicina, tobramicina y neomicina. Existen todavía una mayor cantidad de antibióticos, pero en la práctica, pues realmente estos son los que utilizamos. Van a estar indicadas en infecciones graves por algunas enterobacterias. Usualmente estos los combinamos con beta-lactámicos, con vancomicina o con antianaerobios. Usualmente el aminoglucósido nos ayuda a sinergizar el efecto de alguno de esos antibióticos. Su espectro van a ser enterobacterias, Yersinia pestis, que es la famosa causante de la peste bubónica, la Francisella tularensis, Staphylococcosaurus, Pseudomonas aeruginosa. Este es uno de los antibióticos anti-pseudomonas, amikacina a dosis todavía más altas. Acinetobacter baumannicomplex también tiene un cierto grado de actividad. Es muy leve, pero precisamente usándolo combinado con otros beta-lactámicos, usualmente el carbapenémico, casi siempre Acinetobacter baumannii es una bacteria multidrogo resistente, entonces prácticamente ahí nos tenemos que ir ya directamente al carbapenémico y usualmente lo combinamos con amikacina. Y Mycobacterium spp, o sea, especies de micobacterias, como son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium avium. También, pues podemos decirle que el aminoglucósido es un antibiótico antituberculoso. Se usa, pues, de primera línea. Bueno, se usaba, como en el caso de la estreptomicina, solo que es un antibiótico. Estreptomicina es parenteral, por lo tanto, pues tiene más efectos secundarios, más problemas con el apego, y por lo tanto, y pues como tenemos el Dodval, pues por eso, pues ha pasado hasta cierto punto a un segundo plano. Pero en el caso de las micobacterias resistentes, entonces ya ahí se pudiera llegar a utilizar un aminoglucósido. En el caso de gentamicina, pues nos va a ayudar a sinergizar infecciones por cocos gram positivos, como es en el caso de la celulitis o en el caso de las endocarditis. Ahí usualmente nos ayuda mucho gentamicina. La neomicina para la preparación de cirugía intestinal o descontaminación del tracto gastrointestinal.
La tobramicina se la vemos oftálmica, en gotas, o en el caso de los pacientes con fibrosis quística, que están colonizados por pseudomonas, también en Estados Unidos se encuentra la presentación inhalada de la tobramicina. Y es pues prácticamente mejor esa vía inhalada que parenteral. Y tenemos la estreptomicina, que ya habíamos comentado que es para tuberculosis. Sus principales efectos secundarios que todos conocemos, pues van a ser la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Vámonos a los macrólidos. En el caso de macrólidos, aquí, pues estos habíamos dicho que van a ser los que van a unirse a la subunidad 50S, que van a terminar la síntesis de proteínas. Su espectro va a ser muy parecido a penicilina, por lo tanto, los pacientes que son alérgicos a penicilinas, pues nos podemos ir y darles un macrólido y van a tener un adecuado espectro antimicrobiano, salvo que los macrólidos van a ser antibióticos bacteriostáticos, a diferencia de penicilina, que la penicilina es bactericida. Y pues los macrólidos también van a ser efectivos contra algunas cepas que ya sean resistentes a penicilina. Dentro de su espectro, tenemos dentro de los gram positivos, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes o Streptococcus del grupo A, que es lo mismo, Staphylococcus aureus, Listeria, y tenemos Clostridium, que es un bacilo gram positivo. Dentro de gram negativos, tenemos el coco gram negativo, que es Neisseria, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis. Si se fijan, aquí no tiene actividad contra enterobacterias ni pseudomonas. Entonces, por eso decimos que es similar a penicilina, porque tenemos la cobertura en el caso de gram positivos, pero no en el caso de los gram negativos. Ahora, aquí ya estamos hablando de un nuevo grupo de bacterias que son las bacterias atípicas, como son la legionela, la clamidia y la micoplasma. Entonces, el hablar de macrólidos va a ser el principal antibiótico contra ese tipo de bacterias, las bacterias atípicas. En el caso de micobacterias, pues también se va a utilizar Mycobacterium avium complex o en el caso ese de lepra. Y para las espiroquetas, como son Treponema pallidum, ahí se me fue una mayúscula, y la Borrelia burgdorferi, que es la enfermedad de Lyme. Entonces, si se fijan, también los macrólidos son antibióticos de un amplio espectro. Nos cubren tanto gram positivos, gram negativos. Dentro de ellos mismos, pues ahí tenemos los anaerobios, tenemos los atípicos, micobacterias. Entonces, los macrólidos, pues son buenos antibióticos, ¿no? Hay mucha gente que como que les hace también el feo, y como que se va más que nada por lo de los atípicos, pero pues son buenos también antibióticos. Entonces, dependiendo del padecimiento de mi paciente, si yo quiero cubrirle mejor gram positivos, entonces los que tienen mejor espectro ante estos en este orden van a ser claritromicina, eritromicina o azitromicina. Si yo le quiero cubrir contra los gram negativos, entonces en el orden preferencial va a ser azitromicina, claritromicina y eritromicina. Y dentro de los usos clínicos, pues ya cada uno van a ser como que un poquito más especiales. Por ejemplo, eritromicina la podemos utilizar para la neumonía adquirida en la comunidad, las neumonías atípicas, las gastroenteritis cuando sospechamos de Campylobacter, en el caso de tosferina. Claritromicina, pues ya le pega más al neumococo, al estreptococo diógenes, al Staphylococcus aureus. También tiene mejor acción contra las atípicas. Y la claritromicina es la que es más activa contra las micobacterias, especialmente Mycobacterium avium. Y aquí ya estamos hablando de Toxoplasma gondii. Van a decir, bueno, pues Toxoplasma, pero Toxoplasma es un parásito. Sí, estamos nosotros diciendo de que en su mecanismo de acción va a unirse a la unidad de ribosomal 50S. Entonces, se cree que también por ahí es que tenga este efecto antipalúrico y antitoxoplasma. En el caso de la azitromicina, pues va a tener una mejor actividad contra los gram negativos, como lo estamos viendo aquí. Y también tiene buena actividad contra Mycobacterium avium complex, contra Toxoplasma. Y también lo vamos a poder utilizar contra la enfermedad de Lyme, que aquí lo habíamos visto también en el caso de Borrelia burgdorferi. Hablamos de lincosamidas. Ya, merito, vamos a terminar. Ya es la parte que yo les decía, que a lo mejor es como que un poquito muy tediosa, que a lo mejor hay mucho texto, pero esas son como consideraciones. Fue como lo mejor que lo pude yo ahí abreviar. Lincosamidas también se van a unir a la subunidad 50S del ribosoma.
Los ejemplos clásicos es la lincomicina, que es un antibiótico que, pues, si bien ha caído mucho en desuso, desafortunadamente, todavía muchos médicos ahí lo andan indicando para las infecciones de vías urinarias y de vías, que digan, infecciones de vías respiratorias, que yo digo, ahora sí que yo, desde mi pensamiento, así como que a veces creo que dicen, ay, no le voy a hacer ceftriaxona porque pues siempre doy ceftriaxona o para que no vayan a decir algo, entonces le voy a dar lincomicina. Entonces pues terminan ahí haciendo mal uso de los antibióticos. Y el más conocido va a ser la clindamicina. Entonces si se fijan aquí en el nombre, tiene la palabrita de lin, como lincomicina o clindamicina. Entonces ustedes sepan que se llaman, pertenecen a la familia las lincosamidas. Mucha gente confunde la clinda como si fuera un macrólido, pero no es esa parte. A lo mejor se puede confundir un poquito por el mecanismo de acción o como por el nombre, porque pues termina en micina, como aritromicina, azitromicina, pero pues no, es otro antibiótico aparte. Entonces, dentro del espectro antibacteriano de las lincosamidas, pues vamos a tener los cocos gram-positivos, como son estreptococos, estafilococos, especialmente estafilococos aureus meticilino resistentes. Si nosotros ya sospechamos en una infección purulenta, por ejemplo, de tejidos blandos, por un estafilococos aureus de la comunidad, entonces desde ahí yo ya le puedo dar fácilmente clindamicina. Por otro lado, clindamicina tiene muy buena acción contra los anaerobios, como son peptoestreptococos, actinomices, bacteroides, clostridium. Entonces, a lo mejor han visto por ahí las neumonías asociadas, las neumonías por aspiración. ¿Por qué le damos clindamicina? ¿Por qué le damos penicilina? Porque en la cavidad oral tenemos muchos anaerobios, entonces tiene muy buena acción contra los anaerobios, por eso es la indicación. Y esta no va a tener actividad contra los enterococos, prácticamente nos vamos a limitar a los cocos gram-positivos y a los anaerobios. Por lo tanto, los usos clínicos van a ser las infecciones estafilocócicas de piel, hueso, articulaciones, infecciones graves por estreptococo piógenes. Esto va a ser un efecto antitoxina. Esto es un efecto que se llama efecto Eagle. Este es un efecto que se logra combinando la penicilina junto con la clindamicina. Estamos mezclando un antibiótico bactericida con un bacteriostático, ya que las bacterias pues, van a tener una multiplicación logarítmica. Entonces, en el momento en que la penicilina pues, ya prácticamente sigue matando, la mayoría de las bacterias van a llegar a una fase estacionaria de multiplicación. Entonces, ahí es donde la penicilina ya va a dejar de funcionar y ahí es cuando va a actuar la clindamicina. Ahora, por ejemplo, en el caso del choque tóxico, ya sea choque tóxico, estafilocócico o estreptocócico, especialmente el choque tóxico estreptocócico, estos son mediadas por toxinas de estas bacterias. Entonces, la clindamicina también es potenciada por el efecto Eagle, también por su unión a la subunidad 50S. Al terminar la síntesis de proteínas, vamos a inhibir estas toxinas. Las toxinas, como quiera, son proteínas. Entonces, por eso es que también tenemos que hacer esta combinación de antibióticos. Esto indicado para la enfermedad de plica inflamatoria, las neumonías por neumocystis jirovecii. También cuando no tenemos las sulfas, podemos utilizar clindamicina o en el caso de malaria también lo podemos utilizar. Tiene una mala penetración del sistema nervioso central, por lo tanto no lo usamos en abscesos cerebrales. Casi siempre para eso utilizamos ahí sí la vancomicina. Y nuestra toxicidad va a ser principalmente la colitis pseudomembranosa en aproximadamente un 6% de los pacientes y el clásico de rash, fiebre o eritema. Las oxazolidinonas y el cloranfenicol van a inhibir las proteínas también de la subunidad 50S. En el caso de oxazolidinonas, el ejemplo principal es linezolid, que va a tener un espectro más ampliado todavía frente a vancomicina contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Prácticamente la escalera va, si tengo un Staphylococcus aureus, pues primero me voy con dicloxacilina. Si se hace resistente a la dicloxacilina, me voy a vanco. Pero, ¿qué pasa si me hace resistencia a vancomicina? Entonces, aquí es cuando ya entra linezolid. Entonces, linezolid es especial para Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, que lo pueden encontrar con esta abreviatura, SARB. Por otro lado, tenemos también que va a tener acción contra el Enterococcus fecalis.
o Enterococcus faecium. Enterococcus faecium es un enterococo que por sí mismo es muy resistente. Usualmente tiene una resistencia casi intrínseca contra ampicilina. Entonces aquí, habíamos comentado que cuando tenemos enterococos resistentes, pues vamos a utilizar vancomicina. Pero por otro lado, si ya tenemos enterococos resistentes a vancomicina, entonces también aquí me voy a linezolid. Entonces prácticamente hablar de oxazolidinonas, o sea, linezolid, estamos hablando ya de estafilococos o enterococos resistentes a sus respectivos antibióticos. Tiene muy poca actividad contra bacilos gram-negativos, tiene una cierta actividad contra legionela y también se ha visto actividad contra Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto también pudiera considerarse como un antituberculoso de segunda línea. Tonafenicol, pues es un antibiótico que prácticamente no se usa ya, tiene mucha toxicidad, como es la mielosupresión, anemia hemolítica, el síndrome del bebé gris, entonces pues por eso ya ni en los libros, como que igual nada más se menciona de manera histórica, pero se utilizaba para fiebre tifoidea, infecciones graves como infecciones invasivas por Haemophilus influenza y la otitis externa por Pseudomonas. Aquí pues todavía la utilizamos en gotitas para las infecciones oculares, pero pues porque no nos causan toda esa toxicidad. En el caso de linezolid también comparte esta mielosupresión. Ese es un efecto secundario hasta cierto punto común. Lo que es la trombocitopenia o la leucopenia puede ser secundaria al antibiótico. Ya casi para terminar, las tetraciclinas, pues aquí por el contrario, nos van a inhibir la síntesis proteica, pero de la unidad 30S. La vamos a dividir en generaciones, primera, segunda y tercera, en las cuales la primera generación, la principal es tetraciclina, la segunda generación es doxiciclina o minociclina, y de la tercera generación es tigeciclina. Aquí es súper importante que no se haga esa confusión. Casi siempre se confunde la doxiciclina con la dicloxacilina. Por eso lo pongo así con que en mayúscula, doxi, para que no se haga bien la diferencia. Las tetraciclinas van a tener un espectro contra algunos atípicos también, clamidias, micoplasma. También estas ya van a tener una adecuada acción contra las rickettsias. Va a tener una buena acción contra las brucelas y la enfermedad de Lyme. Entonces, ¿qué tienen en común estas bacterias? En que son intracelulares. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos una reportada una bacteria intracelular o una patología en que sea sospechada por intracelulares, aquí nos van a ayudar las tetraciclinas, ¿ok? Entonces, en el caso, pues aquí la principal va a ser la doxiciclina, la que usamos para ese tipo de patologías. En el caso del acné, pues la más comúnmente utilizada va a ser minociclina. Y la tercera generación, que es la tigeciclina, esta ya va a ser un poquito más potente contra gram positivos, gram negativos, pero no tiene actividad contra Pseudomonas, aeruginosa ni Proteus. Entonces, casi siempre quieren utilizar tigeciclina como un antibiótico así de wow, ya lo máximo, ya es lo único que me queda, pero no tiene actividad contra Pseudomonas. Entonces, si mi paciente tiene una Pseudomonas multidrogo resistente, pues prácticamente tigeciclina, pues gracias por participar. Finalmente, lo que son sulfonamidas, ya aquí vamos a tener tanto lo que son la sulfariacina, sulfasalacina, el sulfametoxazol. Lo puse junto a las sulfonamidas, junto con el trimetoprim, porque pues su mecanismo de acción va a ser a través de la inhibición de la vía del ácido fólico, y que van a ser utilizadas para fiebre reumática, para toxoplasmosis, para prevenir algunas infecciones por quemaduras. Y en el caso de trimetoprim, tiene un adecuado espectro contra Staphylococcus aureus, contra algunos gram negativos. Neumonía por neumocystis jirovecii es la elección de trimetoprim. También es de elección para toxoplasma y para nocardia, que es otra de las bacterias que dijimos que quieren, las bacterias que querían ser hongos, también tiene una adecuada acción, es el trimetoprim. Entonces, prácticamente estos van de la mano, van combinadas para potenciar este efecto de la inhibición de la vía del ácido fólico,
pero desafortunadamente tienen mucha toxicidad, muchos efectos secundarios, como son la toxicidad hematológica, las reacciones de hipersensibilidad, el tan temido síndrome de Stevens-Johnson, o la necrólisis epidérmica tóxica, o la enfermedad ese de Lyme, que pues, prácticamente se mueren los pacientes. Por eso es que pues, son tan temidas las sulfas, pero de ahí, y que se reservan cada vez más, pero si el paciente lo requiere o por alergia a algún otro fármaco, pues también pueden utilizarse, ¿okay? Finalmente, pues ya las quinolonas, que también son de los antibióticos que van cada vez más en desuso porque tienen una mayor efectos secundarios. Pues estas son antibióticos bactericidas por la inhibición de la ADN girasa y la topoisomerasa 4. Y vamos a tener diferentes generaciones, como son la primera generación, el ácido nalidíxico, la segunda generación, ciprofloxacino o floxacino, la tercera generación, levofloxacino, y en la cuarta generación, moxi. Entonces, aquí, dependiendo de la generación, también va a cambiar un poquito el espectro. Por ejemplo, en primera generación van a ser más contra enterobacterias urinarias, una E. coli, por ejemplo. En segunda generación, van a tener una mejor un mejor espectro, por ejemplo, enterobacterias, contra algunas pseudomonas, incluso pues también ciprofloxacino puede considerarse también un antibiótico antipseudomonas. En tercera generación tenemos también mejor cobertura contra los cocos gram positivos, a diferencia de la segunda generación. Tenemos buena cobertura contra bacilos gram negativos y también contra algunos, pues, algunos atípicos. Y en el caso de la cuarta generación, pues también vamos, aquí ya va a tener muchísima mejor actividad contra los anaerobios, bacilos gram negativos y algunos los cocos gram positivos. Entonces, esta es como la generalidad de la quinolona. Dentro de los usos clásicos, pues van a ser las infecciones de vías urinarias, las prostatitis, las gonorreas, las neumonías. En el caso de los adultos, levofloxacino es pues prácticamente el antibiótico de primera elección. Lo conocen incluso en las guías como la quinolona respiratoria. Aquí vemos, por ejemplo, las exacerbaciones de los EPOC, las neumonías, y también es un antibiótico que tiene actividad frente a Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, también puede utilizarse como un medicamento de segunda línea en caso de Mycobacterias resistentes. Moxi se usa mucho para también infecciones respiratorias. Y el ácido nalidíxico, pues prácticamente está reservado para las infecciones de vías urinarias. Sin embargo, pues dijimos que la toxicidad es muy grande, tiene muchas reacciones de hipersensibilidad, nos puede causar diarrea y puede causar ruptura de los tendones. Esto pues ya se ha visto tanto en animales y adultos. Se decía que en los niños se causaba una inhibición de los núcleos de crecimiento. Sin embargo, esto ya se ha comprobado pues que no sucede. Pero tenemos estos riesgos precisamente de la ruptura de los tendones. Incluso en el caso de los adultos también se ha visto la ruptura de los aneurismas. Por lo tanto, pues son medicamentos que pues ya van a la baja. En otra consideración importante de las quinolonas es que pueden hacer muy rápidamente resistencia. Entonces, si nosotros damos un ciprofloxacino para una infección de vías urinarias por un largo tiempo, pues esa bacteria se va a hacer muy rápidamente resistente. Por lo tanto, pues tampoco pues, se prefiere. Y pues ya para finalizar, ahora sí, nitroimidazoles como son metronidazol. Casi siempre existe la concepción de que ese es un antiparasitario, pero sin embargo ese es un antibiótico. Tiene efecto contra bacilos gram-negativos, anaerobios y microaerofílicos como es Helicobacter pylori. Sin embargo, pues por su mecanismo de acción, que son ruptura y desestabilización celular, se ha comprobado que tiene efecto contra los parásitos, como son las vaginosis bacteriana, las amebosis, las giardias, etc. Pero en general se utiliza mejor en combinación por su efecto contra los anaerobios, como es el caso de la colitis pseudomembranosa por Clostridioides difficile. Y para evitar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado en los pacientes que se encuentran en ayunos prolongados. La rifampicina, pues es un antibiótico que casi siempre está como confinado al tratamiento de la tuberculosis. Es el tratamiento de primera línea para tuberculosis y es pues como la piedra angular de del manejo. Si nuestro paciente tiene una micobacteria resistente a rifampicina, pues prácticamente ya ahí ya valió todo. Pero rifampicina también tiene
otros usos, como son las infecciones por estafilococos, los neumococos, las legionelas, la decolonización de los meningococos, hemófilos influenza. Entonces, no nada más debemos de pensar en rifampicina como ese tratamiento antituberculoso, sino que también tiene otras indicaciones. Pero en general, pues esta es la asociación. La toxicidad va a ser la coloración anaranjada de los fluidos, principalmente la hepatitis y la trombocitopenia, ¿okay? Entonces, pues ya, eso fue todo ahorita de los antibióticos. Esta es una tableta que a mí me gusta mucho dejarles para que se guíen con respecto al espectro. En el momento en que, como les decía al inicio, si ustedes saben cuál es la bacteria causal de la patología en la que se encuentran enfrente, pues entonces ahí van a, pues, guiarse cada vez más de cuál antibiótico pueden elegir, ¿ok? Entonces, pues hagan un buen uso de los antibióticos, sepan bien cuál elegir, estudien microbiología, apréndanse mucho de las bacterias, apréndanse los espectros de los antibióticos. Yo sé que es muy difícil, por eso, pues prácticamente, mira, no es por nada, pero pues por eso los infectólogos tenemos así como que nos damos nuestra acá de que manejamos los antibióticos, porque pues cada uno tiene consideraciones muy especiales, ¿no? Y sabemos cómo hacer esas combinaciones. Pero en el caso de ustedes que van a presentar ese examen o que lo quieren aplicar para su vida diaria, pues con que sepan dar el manejo inicial o cómo escalar un antibiótico de manera adecuada, pues ya con eso la van a librar bien, ¿sale? Bueno. Entonces, a ver, ahora sí, vamos a abrir el chat. Ok, ¿ya no hay preguntas? Ver, ahí preguntan, la rifabutina. Ay, es que, vamos, se me está yendo así como muy rápido. Ay, perdón. Dice, ¿la rifabutina es la misma familia de la rifampicina? Pues prácticamente sí, es un antibiótico que se inhibe la RNA polimerasa y la ADN, pero prácticamente se usa para infecciones por Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium. Y eso es más que nada para los pacientes de VIH. La guía de práctica clínica preguntan, la guía de práctica clínica en apendicitis, ¿se debe utilizar metronidazol o incluso ceftriaxona? ¿Es correcto su uso como profilaxis antes del procedimiento? Bueno, esto de la profilaxis es algo que está así como muy controvertido. Si se sospecha de que el paciente se encuentra perforado, sí está indicada la cefalosporina junto con el metronidazol. Nosotros usualmente recomendamos no irnos tanto como ceftriaxona. Por ejemplo, se puede utilizar ampicilina, amikacina y metronidazol y tiene pues prácticamente el mismo espectro. Pero con respecto al uso como profilaxis antes del procedimiento, pues no es así como muy hay algunas guías que sí lo recomiendan. Dicen que incluso se puede utilizar metronidazol con amikacina. Pero también como que depende mucho de las condiciones del paciente. Entonces, hasta cierto punto, pues antes del procedimiento se puede utilizar el metronidazol junto con la micacina, pero no es como lo ideal. Y si mi paciente ya documentó que tiene una apendicitis complicada, entonces ahí sí se puede utilizar ya como tratamiento ceftriaxona y metronidazol, ¿no? Entonces, solo levo sería la quinolona respiratoria. Sí, la nueva guía de neumonía, bueno, sería amoxifloxacino también. Solo que el ejemplo principal es la levofloxacino. Pero moxi también se utiliza mucho para las infecciones de vías respiratorias en adultos. Preguntan, si el paciente presenta alergia a penicilina, ¿significa que presentará alergia a todos los betalactámicos? No a todos. Eso es bien importante también, que hay que preguntar cómo es la alergia. Si fue solamente rash en una sola ocasión, si siempre lo presenta, entonces sí estaríamos hablando de alergia. Pero a lo mejor nada más pueden presentar reacción, rash, en la primera dosis y ya después ya no los presenta. Eso es muy común que pasa en el caso de uso de amoxicilina,
pero se asocia mucho en los pacientes que tienen una síndrome de mononucleosis por Epstein-Barr. En el momento en que se usa amoxicilina puede causar rash y no por eso quiere decirle que el paciente sea alérgico. Entonces, eso es como lo más común que ocurre en el caso de infecciones respiratorias. No todos los beta-lactámicos van a hacer reacciones cruzadas. Entonces, casi siempre existe este temor de que dicen, no, es que es alérgico a la penicilina y le indicaron una cefalosporina. Es muy raro que presenten estas alergias cruzadas, ¿no? Entonces, se pudiera utilizar tanto una cefalosporina o incluso un carbapenémico. Dice, en la guía de práctica clínica de sepsis neonatal, dice que cambiemos de ampiamica a vancomicina. ¿Es por la asociación de bacterias nosocomiales? Híjoles. Lo que pasa es que vancomicina, sí, banco se asocia más ya a nosocomiales. Y la genta es, como decía, para los bacilos gram-negativos y sinergizar contra los de los cocos gram positivos, pero normalmente no se escala esta vancomicina. A veces creo que esas guías están ya un poquito más atrasadas, pero si ahí les dice que es vancomicina, pues sí, ya va a ser más asociado a nosocomiales. Amikacina podría utilizarse únicamente intrahospitalaria, idealmente sí. Nuestra recomendación como infectólogos es que, en primer lugar, la amikacina jamás debe usarse como monoterapia. En segundo lugar, que deberíamos de reservarlas para las bacterias multidrogoresistentes. Entonces, sí, yo no estoy de acuerdo con cuando mandan amikacina así por fuera. Entonces, sí, de preferencia utilizarla únicamente intrahospitalaria. Luego preguntan, ¿cuál es la sinergia entre trimetoprim y sulfa? Ok. Pues básicamente, la sinergia, consiste, bueno, es que son prácticamente dos antibióticos diferentes. Pues el trimetoprim pues va a ser bacteriostático, va a eliminar a las bacterias, y el sulfametoxazol pues también le va a dar esta pues va a tener una acción un poquito más intermedia, ¿no? Entonces, la sinergia va a ser a través de la inhibición de ambos de la vía del tetrahidrofolato. Pero más que nada bueno, básicamente es esto, combinar los dos efectos de inhibición de la síntesis del tetrofolato. Trimetoprim pues va a ser bacteriostático y sulfametoxazol pues le va a dar como que tiempo un poquito más prolongado. ¿Podría repetir cómo se escalan los antibióticos con base a resistencia a Staphylococcus aureus? Ajá, entonces, bueno, eso hay que ahí lo repasan de las tablitas, pero en general primero es dicloxacilina, luego es vancomicina y luego es linezolid. Si no tienen vancomicina, se pueden subir de dicloxacilina a clindamicina y ya de ahí pudiera utilizarse el linezolid. Amoxicilina, clavulanato y trimetoprim sulfa, ¿qué consideraciones se tienen en el embarazo? Amoxiclavulanato, pues es como es una penicilina con inhibidor de beta-lactamasas, pues sí se puede utilizar, solo que pues se utiliza mejor ampicilina. No tiene tantos efectos secundarios, pero amoxi sí se puede utilizar. Y por el contrario, pues trimetoprim, pues sí puede llegar a ser muy tóxico, incluso teratogénico. Entonces, pues. Pues no, como que no se prefiere mucho. La tetraciclina de tercera generación puede asociarse con aminoglucósido para mejor efecto contra pseudomonas. Es pseudomonas, ¿eh? No pseudomona. Oiga, sí, esto es un vicio que todos tienen, se dice pseudomonas, ¿eh? Prácticamente, no, tetraciclina de tercera, que es TIGE, no tiene efecto contra pseudomonas. Entonces, mejor preferimos otro tipo de antibióticos antipseudomonas. Por ejemplo, puedes usar cefepime, puedes utilizar piperacilina tazobactam,
y que tiene mejor efecto y menos efectos secundarios contra pseudomonas. La rifamicina sigue teniendo utilidad. Sí se utiliza, yo sé que los gastros lo usan mucho, pero para el síndrome, para el colon irritable, pues infeccioso. En el caso de encefalopatía hepática, pues utilizamos más la neomicina. Nos dice, otra duda, en el tratamiento de diarrea no inflamatoria, hay preparaciones que tienen neomicina, caolina y pectina. ¿Podrían utilizarse como tratamiento coadyuvante además del tratamiento hídrico? No se recomienda. Si es una diarrea no inflamatoria, pues entonces, o sea, una diarrea osmótica, si de por sí en los casos de diarrea, pues se barre toda la microbiota intestinal. Entonces, si le están dando neomicina, pues prácticamente ahí le están terminando de dar en toda la torre a toda esa microbiota. Entonces, no sería lo ideal. Entonces, salvo que ya tengan datos de sospecha de una diarrea inflamatoria, por ejemplo, que tenga moco, que tenga sangre, fiebre persistente, que en el copro tenga leucocitos presentes. Entonces, ahí pues mejor se utilizan otro tipo de antibióticos, ¿sale? Bueno, y tiene una ventaja real el uso de antibióticos como rifamicina en el caso de pie diabético. Pues en el caso del pie diabético, pues realmente no se utiliza, pues no se utiliza mucho. Son otros los microorganismos asociados, como son los anaerobios o los bacilos gram negativos. Usualmente son infecciones polibacterianas, polimicrobianas, que están involucrados muchos otros microorganismos. Por lo tanto, pues no es así como que de mucha utilidad. Se prefieren otras combinaciones de antibióticos. Okay. Bueno, a ver, doctores, pues lo siento mucho. Ya se me pasó la hora porque ahorita ya tengo que salir. Sé que a lo mejor hay muchas preguntas, pero pues ahí está mi Twitter. Si quieren ahí pueden ir y preguntarme. Ya las vamos a ir respondiendo poco a poquito, ¿sale? Entonces, pues ya tienen aquí otra herramienta más, que es el uso de los antibióticos, pero pues también chequen el uso de los antibióticos como se los dictan en sus otras clases, ¿sale? Bueno, entonces, pues espero que les haya gustado la clase. Pasen una bonita tarde y nos estamos viendo. Vale. Gracias.